Bueno, uno de los aspectos que tenemos que tener claro es que la universidad en el último cuarto congreso, donde se establece el nuevo estatuto orgánico, ha establecido como principio primordial institucional la transparencia, donde tenemos que rendir cuentas no solamente a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad costarricense de los recursos que son asignados a la institución como tal. Es por ello, siendo coherentes también con lo, lo que ha venido dando eh, Costa Rica en el tema de la Alianza para el Gobierno Abierto, donde la universidad con esta iniciativa ha impulsado más, más de la transparencia, trabajar el tema de la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la participación ciudadana como ejes primordiales para, para la participación propia de lo que la universidad ha venido haciendo como institución pública a la sociedad. Entonces, una institución que no es transparente, realmente no estamos haciendo, rindiendo cuentas a una ciudadanía de lo que hacemos como institución. Es por ello que la universidad eh, en, en lo que ha venido trabajando es trabe, establecer una política de universidad abierta donde la academia, donde la parte de la información que se gesta a nivel institucional esté disponible a la ciudadanía como tal.